Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparados y preparadas? Hola, hola. Ya listos, buenas noches. Ok, buenas noches, bienvenido. Ya casi vamos a iniciar esta nueva semana. Ya casi. Voy a ir pasando asistencia con lo que tengo aquí en registro. Veamos. Acá estamos. Veamos. Está por acá Adita. Todavía no. Alma. Alma. Presente. Bienvenida, Almita. Muy bien. Carla de López. Gracias. Carla de López. Presente. Ok, Edita, gracias. Gracias. Tengo por acá a Carla Lisset Velázquez Hola, García. presente. Ah, ok, gracias. Cecilia Me del sale de Carmen. López. Ah, vaya. Cecilia del Carmen. Presente, buenas noches. Bienvenida, Daniela, Daniela Presente. López. Gracias, Emeline. Emeline todavía no está. Gerson todavía no se integra, o sí, Gerson todavía no. Griselda todavía no. Jonathan Stanley, bienvenido. Hola, hola, buenas noches, presente. Gracias. Karina Noemí. Cari, todavía no está. Carla Alejandra. Carla Alejandra. No. Carlita Ivonne. Carla Ivonne. Gracias. Crisi Georgina. Crisi. Presente. Gracias, Chrissy. Lady Yamilet. Lady. Presente, presente. Gracias. Lorena del Carmen. Lore. Presente. Gracias. Miguel Ángel. Presente. Gracias. Ruth Saraí. Todavía no está por acá. Ruth. Ok. Wendy Paulette. Wendy Paulette. Presente. Gracias. Para los que no mencioné, es porque no me aparecen en la asistencia, pero sí mándenme en el grupo de WhatsApp y acá en el chat de Zoom su nombrecito completo para que no nos vayamos a quedar sin el registro de asistencia. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Descansaron ese fin de semana largo? ¿Lograron descansar o tuvieron que trabajar? ¿Eh? Miguelito, Tuvimos que trabajar. cuéntenos. Tuvimos que Tuvimos que trabajar. trabajar, muy bien. Muy bien, a ver, ¿quién más le tocó trabajar? No hubo puente. No hubo fin de semana largo. A ver, ¿quién No, yo más? descansé viernes y trabajé sábado y descansé domingo. Ah, ok, excelente. ¿Quién más descansó? ¿Se relajaron? Muy bien, vamos a dar inicio a esta nueva semana con los nuevos aprendizajes que vamos a ir adquiriendo y sobre todo el seguimiento que tenemos ya de nuestra estrategia, ¿verdad? Porque decíamos que no solo nos vamos a quedar con el aprendizaje, sino que también aquellas estrategias. Este día vamos a hablar un poco de las diferentes o el uso de las redes sociales. A ver, ¿quién comenzamos con quién nos comparte qué entiende por redes sociales? ¿Qué entendemos por redes sociales? A ver, voluntarios o voluntarios,
Si no voy a tener que hacer, es más, vamos a hacerlo sorteado este día. Ok, vamos a hacerlo sorteado. Veamos sorteado, lo vamos a hacer. Hola. ¿Quién quiere comenzar? Hola. Hola. Cuéntenos. Las redes sociales, medios por los cuales se puede, bueno, se puede ocupar para diferentes cosas, ¿verdad? Pero como ahorita estamos enfocadas en el marketing, medio por el cual nosotros podemos dar publicidad a nuestros productos o servicios que para tener mayor alcance y Okay, la llegar a publicidad. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, perdón, perdón, Griselda. Cuenta, continúe, perdón. ¿Cómo me dijo? Hola. Hola, ¿me escucha? Griselda. Hola, Griselda, ¿me escucha? Yo sí. Ah, ok, continúe, le decía. ¿Hasta dónde me escuchó? Hasta lo de redes sociales, que es el medio que utilizamos y que estamos enfocados en marketing. Sí, lo podemos utilizar para dar publicidad a diferentes productos que nosotros queramos vender o servicios que queramos promocionar a un público objetivo, o sea, personalizar, ya sea que nosotros queramos enfocarnos solo en mujeres, solo en hombres, solo en jóvenes. Las redes sociales nos pueden servir para eso, sabiéndolas utilizar, vea, solamente. Muy bien, gracias Griselda. A ver, Carla Ivonne, ¿qué conoce o qué sabe de las redes sociales, Carla Ivonne? Las redes sociales para mí es el medio donde nos conectamos, ya sea con familiares, con amigos. Y ahora, ¿verdad? Que lo estamos usando más para empresas, algunos que vitrineamos, ¿verdad? Como decimos en Marketplace, para estar viendo artículos. Para mí eso es las redes sociales. Muy bien, vitrinear de manera virtual, ¿verdad? Me gustó ese concepto que nos daba la compañera. Por acá tengo algunos comentarios. Tengo, por ejemplo, Chrissy nos dice, son plataformas o medios que nos permiten conectarnos digitalmente. Lady nos dice, son medios que nos ayudan a expandirnos a nivel nacional e internacional de manera inmediata y excelentes medios para dar a conocer nuestros productos y servicios. Muy bien. ¿Quién más considera que las redes sociales en la actualidad se han vuelto nuestros mejores aliados? Veamos. Karina Gómez. Karina. Karina, Sí. cuéntenos, ¿por qué considera que las redes sociales en la actualidad se han vuelto nuestros mejores aliados? Porque ahí encontramos prácticamente, podemos dar a conocer lo que es nuestros productos, informarnos también en lo que pasa en el mundo, y tanto ofertas, promociones, conocemos lo nuevo, también todo eso. Bien, gracias, Karina. Wendy, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos con preguntas ya, ir ahondando un poquito más en este tema. Wendy, ¿cuáles son las redes sociales más populares que usted conoce? Todas las de Meta, que vienen siendo Instagram, WhatsApp y Facebook. De ahí Ok. podría decirse TikTok. Y en cuestión profesional, LinkedIn. LinkedIn. Ok, muy bien. Ah, Daniela, ¿cuáles son esas redes sociales que tienen mayor impacto en su área? ¿O con cuáles es con las que usted siente que se posiciona mejor? Quizás principalmente Facebook e Instagram, que creo que Muy Facebook bien. es lo que todo el mundo tiene
Y es ahí donde se ven más, ya sean las publicaciones o interactuar con las demás personas. Gracias. Sí, nos damos cuenta porque hay un comentario. Dice, medios utilizados para expandir y conectar con el mundo, para su interacción con familiares y amigos, sino también para la transferencia de bienes y servicios. Gracias, Jonathan. Si nos damos cuenta, las redes sociales al final nos han venido a acercar, nos han venido a facilitar, nos han venido a conectar y eso nos ha permitido llegar a los lugares que quizás nosotros menos nos habíamos imaginado, quizás en algún momento, que podíamos alcanzar. En algún momento, quizás muchísimas personas no lo habían visualizado que la parte del marketing digital se iba a volver así nuestro mejor aliado. Nosotros que estamos en el medio nos damos cuenta que las diferentes redes, ya mencionaron algunas, por ejemplo, todas las de Meta, que teníamos a Facebook, a Instagram, ahora tenemos a Trends, todavía no logro pronunciar bien cómo se dice, pero la nueva aplicación que está adjunta de Instagram. Y empezamos a ver que estas redes han venido evolucionando. Sabemos que las redes sociales no es algo que sea nuevo. Las redes sociales vienen desde 1900, antes de 1996. Las redes ya tenían su empuje. Sin embargo, hasta por ahí por 2005, 2006, estas han venido a dar quizás el repunte que en algún momento nosotros esperábamos, pero todavía en ese momento no se estaba tan visualizado como estrategia. Sin embargo, con el paso de los años, las diferentes situaciones que se han venido dando, como por ejemplo la guerra, la inflación y todo lo que viene a estar relacionado con el mundo, ha permitido que estas, aparte de esas redes sociales que nos mantienen conectados e informados, también nos permitan podernos viralizar, nos permitan poder llegar a todos esos públicos. Como ya les decía, que en algún momento difícilmente podemos llegar. Si ustedes se dan cuenta y hacemos la comparación de lo que hablábamos la semana anterior entre el marketing tradicional versus el marketing digital, decíamos que en el marketing tradicional o convencional veíamos algunas limitantes. Dentro de las limitantes decíamos que podía llegar a un segmento sumamente amplio, pero también veíamos que al llegar a un segmento sumamente amplio, probablemente no íbamos a llegar al segmento adecuado. Además que si nosotros ya por ahí veía un comentario que decía, podemos estar a nivel nacional e internacional. Ahora les hago la pregunta, ¿será que con el marketing convencional podemos estar a nivel internacional? Claro que podemos estar, pero ¿qué tanto o qué, cuál es el costo que este tendría llegar a otros públicos que, por ejemplo, si vamos a Honduras, Guatemala, Estados Unidos o diferentes partes del mundo? ¿Cuánto nos costaría el hecho de poder notar a conocer o publicitarlos? ¿Ya se han hecho esa pregunta? ¿Qué tan grande podría ser la inversión que tendríamos que hacer si estuviéramos utilizando marketing convencional? ¿Alguien se había hecho esa pregunta? Saraí, ¿se había hecho ya esa pregunta? No, buenas noches. No, la verdad es que no y me estoy dando cuenta que es un avance bastante grande. Okay, muy bien. Lady, ¿usted ya se había hecho esa pregunta? Lady. Hola, no. Okay. Carla Alejandra, ¿se había hecho la pregunta? No, tampoco. Okay, creo que varios no nos habíamos hecho la pregunta que qué tanto podría nosotros llegar a ciertos segmentos o a ciertos públicos. Y claro, nosotros podemos decir, sí, puedo hacerlo y las diferentes marcas lo han hecho, pero claro, el segmento que, por ejemplo, una marca que podemos mencionar que tiene posicionamiento de marketing convencional o tradicional es Coca-Cola, Nike, Pepsi, entre otras, ¿verdad? Pero estamos hablando de grandes multinacionales, las cuales tienen un amplio presupuesto para publicidad.
Pero ¿qué pasa con nosotros, con nuestras empresas o nuestros comercios o de pronto nuestros clientes con los que trabajamos? Probablemente el cliente con el que estemos trabajando no tenga un presupuesto para llegar a tanto, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia y la diferencia que nos viene a dar el uso de las redes sociales, que nosotros podemos llegar a lugares, a segmentos, a públicos que de alguna manera podríamos pensar que en algún momento podríamos decir es inalcanzable. No, no es inalcanzable porque nos permite llegar hasta donde está. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos de estos usuarios, ya decía por ahí Daniela, tienen o usan Facebook e Instagram. Si se dan cuenta, a pesar que las diferentes generaciones tecnológicas están enfocadas en diferentes redes, Facebook se ha mantenido como estrategia principal, como posicionamiento del uso de redes sociales para una estrategia de marketing. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo funciona, y usted viene y define su buyer persona, define su segmento, ese cliente que usted en algún momento pudo haber dicho, puede que sea inalcanzable, ya no se vuelve inalcanzable, se vuelve un cliente que está a nuestra disposición, un cliente que podría estar casi que en nuestras manos, ¿verdad? Y eso nos permite poder llegar hacia ellos. Entonces, si bien es cierto, las herramientas de marketing digital nos permiten llegar a diferentes públicos, pero en el caso de las herramientas como las redes sociales, nos permiten poder alcanzar ese segmento que nosotros hemos esperado. Ahora, esa pregunta va en general. ¿Por qué consideramos que las redes sociales se vuelven un medio más inmediato de alcance de los diferentes públicos a quienes nos dirigimos? Me voy a dar 5 segundos para que pensemos. ¿Por qué será que las diferentes redes se vuelven un medio más inmediato para el segmento al cual nos estamos dirigiendo? Veamos, por ahí está Gerson ya. Ya tenemos al primer candidato que nos va a dar sus aportes. Lorena, quiero ver Emeline y quiero ver otra voluntaria, voluntario. ¿Quién no ha participado ahorita? María Catalina. Ok, vamos en ese orden. Gerson, Lorena y María Catalina. Okay, Gerson. solo me ayuda como repitiendo la pregunta, por favor. Okay. ¿Por qué consideramos que el hecho de las redes sociales ahora nos permiten llegar o el uso de las redes nos permiten llegar quizás más rápido a nuestros clientes o segmentos objetivos? ¿Qué será eso o esa magia que hay que nos ha permitido alcanzar, llegar de una manera más oportuna, así como más explicadito? Yo creo que la primera parte podría ser el tiempo. Pues Tiempo. es como sucede algo, pasa algo, pues lo primero que vemos es las redes sociales. Entonces, las redes sociales acorta tiempo y por lo cual tiene mayor cautividad de audiencia, ya que al tener un tiempo o un interés de tiempo, las personas acuden primero a las redes sociales que a los medios tradicionales. Pues porque sabemos que los medios tradicionales, si tienen noticieros, ya tienen su hora, al caso que sea un segmento de emergencia, pues entonces la noticia es casi que inmediata, pero de lo contrario, también se complementan con las redes sociales, entonces tenemos una audiencia cautiva con un interés, entonces yo creo que también el interés es parte del tiempo, porque si tenemos intereses de que la gente se está buscando, entonces también tenemos una audiencia cautiva, tenemos un mayor alcance por el interés y por el tiempo de las personas. Ok, tenemos mayor alcance por el tiempo e interés de las personas. Gracias, Gerson. Lorena. Buenas noches. Pues yo pienso que porque las personas tienen una convivencia con el celular diariamente, ¿verdad? Sin tener un horario estipulado, porque generalmente se utilizan más de 8 horas diarias.
Entonces yo creo que por ahí va la situación, ¿verdad? Que ya nosotros como personas convivimos más tiempo con el celular que con un televisor, que con una radio o que con una persona a nuestro lado. Creo que dormimos, amanecemos con nuestro celular casi que en la mano. Entonces yo creería que ahí es la tendencia. Gracias. Okay, la tendencia, muy bien. Almita me ha pedido la palabra. No sé si está preparada ya Catalina, si no le damos la palabra ahorita. Sí, ya está preparada Sí. Catalina. Va, después, Almita, cuéntenos. Bueno, en primer lugar, porque todos tenemos acceso, ¿verdad? Los niños, los adultos, y es lo primero que hacemos al levantarnos, ver las redes sociales. Entonces, eso es lo que nos ayuda por ese motivo. Ver las redes sociales. Es decir, que estamos, así como decía por ahí, algunos de los compañeros estamos más conectados, perdón, una conexión inmediata. Exacto. Gracias, Catalina. Almita, la escuchamos. Gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con las características del en sí de las plataformas digitales llamadas redes sociales. Pues podemos tener, por ejemplo, hay una velocidad de difusión en cuanto a la comunicación, porque todo esto permite de una forma bastante rápida que la información pueda viajar en tiempo real. Entonces eso genera también que los usuarios, independientemente del lugar en donde se encuentren, puedan compartir actualizaciones, noticias, contenidos, etcétera, con toda su grupo o incluso con el público en general, porque hay diferentes opciones que las mismas redes dan. El acceso, la accesibilidad que se genera por medio de los dispositivos móviles, en donde un alto porcentaje, casi bueno, en los países centroamericanos es un alto porcentaje que se conectan principalmente al ecosistema digital para ver redes sociales, ya no se diga en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y países europeos, en donde incluso el consumo y la penetración de estas plataformas viene siendo todavía superior a la de otros medios como a los otros medios de comunicación. También nos permite esto, lo que se le llama interacción engagement, porque eso genera que este mismo contenido, como decía usted, se viralicen, se puedan compartir los mensajes independientemente y la comunicación sea rápida, que sea inmediata y que tenga conexión con las diferentes audiencias. Todo lo que es viaje, todo el contenido que viaje en las diferentes redes sociales. Bueno, hoy en día miramos transmisiones de eventos en vivo con los famosos lives, con los famosos en vivo, las noticias y todo esto, que incluso vienen siendo unos canales digitales que se están volviendo como tradicionales en las diferentes plataformas y hasta pues se pueden crear como ciertos hashtags o relacionadas con un evento específico. Ahorita en la coyuntura de la semana pasada y 2 días atrás, dije que el país estuvo con los famosos juegos, ¿verdad? Centroamericanos, que se vino siendo como una tendencia y permitió que todos los usuarios interactuaran en función de ese tema. También es relevante porque tanto los algoritmos de cada una de las redes permiten que nosotros como usuarios de todo ese contenido relevante podamos tener notificaciones en tiempo real sobre nuevas noticias, eventos y etcétera, sobre lo que está pasando en la actualidad. Eso sí. Muy bien. Gracias, gracias, Almita. La verdad que si ustedes se dan cuenta, ya lo decía la compañera, las tendencias que nosotros podemos incluso generar o crear, esas nos van a permitir podernos viralizar, nos van a poder permitirnos generar ese engagement, nos van a permitir también hacer ese posicionamiento SEM o SEO, dependiendo cuál sea la estrategia que nosotros vayamos a implementar.
El hecho de tener esas palabras claves, el hecho de utilizar hashtags adecuados, el hecho de poder generar contenido de alto valor, interesante para los diferentes segmentos o públicos, nos va a permitir poder posicionarnos. Si bien es cierto, cada uno de nosotros debe de tener claridad hacia dónde va. Y por eso yo les decía la semana pasada, antes de hacer un contenido, antes de crear una estrategia, primero tengo que definir un objetivo claro, concreto, que sea medible, específico, realista, alcanzable y que esté en tiempo. Es decir, que sea un objetivo bajo el método SMART y ese nos va a permitir poder lograr los resultados que nosotros esperamos. El hecho de poder estar en las diferentes redes, el derecho de poder estar en diferentes plataformas. Bueno, hoy estamos hablando específicamente de redes sociales, pero eso también se puede aplicar para las diferentes estrategias digitales, entre ellos email marketing, marketing de influencers, entre otros tipos de estrategias que nos van a permitir poder llegar justo a donde nosotros esperamos, es decir, al cliente ideal. Que al final decíamos, nosotros no somos generadores de contenido, ni vamos a generar entretenimiento para cierto segmento. Nuestro objetivo final es el posicionamiento de una marca o la venta de las marcas que nosotros estamos representando o con las marcas que nosotros estamos trabajando, productos o servicios. Entonces, el hecho de poder tener claridad que las redes sociales nos permiten alcanzar a esos segmentos que ya les decía hace un momento, viéndolo desde el punto de vista de marketing tradicional, usted puede llegar a alcanzarlo, sí, pero el alcance que va a tener con este, primero que nada, los costos son elevados, el tiempo va a ser más largo. En cambio, en las redes sociales, nosotros podemos generar contenido que nos permitan viralizarnos o nosotros viralizar. El hecho de saber utilizar las palabras claves, el hecho de poder utilizar los hashtags adecuados nos van a permitir poder alcanzar ese segmento. Almita, dígame. Y solamente complementando lo que usted decía, y yo creo que es como responsabilidad nuestra como comunicadores, también hacerle ver a las diferentes audiencias que esto también requiere desafíos, porque la propagación es súper rápida y así como se puede propagar información certera, valedera, también se puede viralizar una información equivocada, con falta de veracidad, las noticias fakes llamadas, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros como usuarios de redes sociales seamos conscientes de toda esa, de todo lo que se puede dar, ¿verdad? En todo el ecosistema y que seamos como muy conscientes antes de viralizarla o antes de compartirla, solamente. Justo a ese punto los quería llevar también por el hecho de que, bueno, una cosa es que nosotros viralicemos un contenido. Pero también debemos de hacerlo de una manera adecuada y responsable. Nosotros nos damos cuenta que de pronto, bueno, ponían el ejemplo de las pautas en los noticieros. El alcance de llegar a los diferentes segmentos, en los diferentes noticieros, en los diferentes horarios, en un esquema tradicional o con una estrategia tradicional, es más tardado. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos desde los diferentes medios digitales, así como podemos viralizar un contenido en cuestión de segundos, debemos de tener muchísimo cuidado de lo que estamos viralizando, porque imagínense que a ustedes se les fue por alto un detalle o a ese detalle de pronto usted hizo una publicación y sus publicaciones no llevaban filtraje de contenidos de los usuarios o de las publicaciones. ¿A qué nos va a llevar esto? Que por muy buena que sea la estrategia, si nosotros no tenemos quizás como esa medida de contingencia que vamos a determinar en algún momento, porque eso no estamos alejado de que vamos a encontrar muchísimas personas que quieran hacer que la marca se vuelva dañar la imagen de la marca, que hablen de una manera despotricada o qué sé yo, podemos encontrar este tipo de usuarios
llámese competencia desleal, llámese usuarios que lo hagan solo por diversión, etcétera. Entonces, lo que nos decía la compañera es bien importante que nosotros tengamos en consideración y qué vamos a hacer también ante esas diversas situaciones. Cuando nosotros hacemos publicaciones que nos lleven más allá. Además, ¿qué vamos a hacer o cómo nosotros también vamos a manejar aquellos públicos que simplemente lo hacen por, yo siempre digo que por llamar la atención, por generar polémicas? Nosotros no podemos caer en ese juego. Veo incluso marcas que cuando empiezan a cuestionarles, a hacerles comentarios, empiezan así como un dime qué te diré. Y eso a la marca a la larga le viene a hacer un daño bien grande por el hecho de que recordemos que una marca, porque nosotros estamos trabajando por posicionarla, por darla a conocer. Si nosotros como comunicadores, como community manager, como administradores de medios, respondemos de una manera abrupta o respondemos de una manera que no sea apropiada a la razón de ser de la marca, las consecuencias que nosotros vamos a tener en las diferentes redes se van a volver sumamente grandes, que pueden incluso generarnos muchas pérdidas, dígase estas económicas, dígase pérdidas de usuarios, de clientes. Y nosotros, pues, nuestro objetivo es ganar, ¿verdad? No perder. Entonces, ante ello, debemos de tener cuidado con el contenido que nosotros vamos a compartir, en la forma que vamos a actuar y qué hacer ante una situación que nos estemos encontrando con de pronto con haters que estén queriendo dañar nuestra imagen. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tengan en consideración porque, como les decía, si bien es cierto, nuestro objetivo es generar contenido de alto valor, el cual nos permita posicionar nuestros productos o servicios que estamos ofreciendo a los diferentes segmentos, pero también debemos de estar preparados ante personas o ante usuarios que no compartan nuestros objetivos. Por eso es importante que usted en su creación de estrategia tenga claridad hacia dónde va. Muy bien, Carla me había pedido la palabra. No sé si está por ahí, Carlita. Carlita, sí, Sí, me yo había pedido palabra. estaba, bueno, la pregunta fue, ¿por qué por medio de los medios digitales puede llegar de una forma más rápida al segmento que uno busca? Recordemos que los medios digitales, todo también está asociado con las herramientas de búsqueda. Entonces, cuando tú pones una publicidad, una publicación o X cosa en cualquier red, llega a, uno, segmentas las personas que tú estás interesada a que vean tu publicación. Entonces, definitivamente, pues va directo, uno. Y dos, por medio de las búsquedas de las demás personas, lo que tú estás compartiendo, si es parte de su interés, pues llega de forma inmediata. Ok, los famosos algoritmos, ¿verdad? Que en algún momento conocemos o hemos hablado. No sé si a ustedes les pasó que el primer día que hablamos de marketing digital en sus diferentes redes, les empezó a aparecer contenido relacionado a marketing. A ver, ¿quiénes les apareció? Jonathan, cuéntenos su experiencia. Jonathan. De hecho, andaba buscando formación de alguna manera sin querer en Facebook. Y cuando me cayó la publicidad o vi la publicidad relacionada al marketing, ingresé y obviamente pedía completar algunos campos. Completé lo que necesitaba porque quería saber información, pero el siguiente día o más tarde ya tenía mucha más publicidad relacionada al marketing. Y no solo de eso, sino que ya estaba promocionando algo también adicional o que fuera
redireccionado por la misma plataforma en la cual estaba generando publicidad, no solo de marketing, sino que también de otros cursos o otra información relevante, digamos, para ellos. Ok, gracias, Jonathan. Yo sé que aquí habemos muchos que conocemos cómo funciona, pero ¿alguien aquí no sabe cómo funcionan estos algoritmos? Que nos levante la manita. A ver, tenemos a Lady. Ajá, solo Lady. ¿O no la estaba levantando, Lady? Sin pena. Ok, Lorena, tenemos a Lorena. ¿Alguien más no sabe cómo funcionan los algoritmos? ¿Alguien más? Solo Lorena. Vaya, le vamos a dar así una breve explicación. Cuando nosotros, a mí me causó mucha gracia, creo que muchos vimos esa publicación en pandemia, que alguien se le ocurrió, ok, Lady, perfecto, a alguien se le ocurrió leer las políticas de privacidad, creo que de Instagram, y se volvió tan viral que decía que nos estaban espiando, que nos estaban robando información. ¡Wow! Una barbaridad de cosas que empezaron a viralizar, completamente generar desinformación. Desde el hecho que nosotros ingresamos a un servidor, desde el hecho que nosotros entramos a un buscador, solo desde ahí nosotros ya estamos relacionando y vinculando nuestra información. No digamos si nosotros venimos y creamos, por ejemplo, un correo electrónico, llámese este Gmail, llámese este Yahoo, llámese como se llame. El problema es que muchísimos no leemos las políticas de privacidad. Y al no leer las políticas de privacidad, le damos siguiente, siguiente, siguiente. Y es lo que sucedió en ese momento y a mí me causó muchísima gracia porque decían, nos espían, están accesando a nuestros contactos, a nuestras fotografías. ¡Wow! Dije, hay personas que definitivamente no han leído lo que nosotros en algún momento le hemos dado a aceptar. Ahora bien, cuando nosotros venimos y creamos un correo, vinculamos una iCloud, vinculamos una cuenta de Gmail, vinculamos una cuenta de Hotmail o de Outlook, de lo que sea, nosotros automáticamente le hemos cedido, si no leímos las políticas de privacidad, automáticamente le hemos cedido ya a los diferentes medios o a la plataforma con la cual nosotros hemos creado nuestra cuenta, por ejemplo, de correo electrónico. Le hemos cedido información, le hemos dicho que sí, que puede verificar todo lo que hago, todos los movimientos que hago en mi teléfono, etcétera, etcétera. Eso es solo con la creación de un contenido de correo electrónico. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a crear una red social, llámese Facebook, Instagram, Twitter, llámese como se llame, y nosotros no nos hemos percatado de las políticas de privacidad, en las políticas de privacidad nosotros estamos cediendo toda la información relacionada. Le hemos cedido a los diferentes, a las diferentes plataformas que acceda a nuestras cámaras, que acceda a nuestros contactos, que acceda a nuestros micrófonos, a fotografías, todo el movimiento que nosotros hacemos con estos aparatitos, ellos tienen acceso. Es decir, nosotros le hemos dado acceso como usuarios. E insisto, muchos no hemos leído quizás las políticas de privacidad y esto nos lleva así como aquel temor y ¿será que me están espiando? ¿Será que me están escuchando? Ahora bien, cuando nosotros venimos y relacionamos esta información, claro, por ejemplo, Meta Business, todo lo relacionado a Meta, dígase Facebook, Instagram, WhatsApp y todas las redes que estén relacionadas. Automáticamente estas redes han recopilado información nuestra. En algún momento nosotros cuando abrimos un Facebook le pusimos nuestra fecha de nacimiento, aunque le hayamos puesto que queremos ocultar esa información, le hemos puesto, por ejemplo, correos electrónicos, números de teléfono, porque nos han hecho que nosotros coloquemos esta información. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, Facebook, y yo recuerdo que hace como unos 8 años, yo estaba anuente que no voy a poner información mía, no quería poner simplemente. ¿Qué es lo que pasó? Facebook ya no me dejó acceder. Si yo no ponía la información que me estaba pidiendo, no me permitía acceder. Y yo necesitaba estar utilizando en ese momento mis redes. Ahora bien, muchos usuarios venimos y le ponemos toda esa información. Claro, esa información se va a una base de datos que en algún momento, cuando nosotros compramos publicidad, está ya segmentada. Es decir, que nosotros mismos como usuarios le ayudamos a las diferentes plataformas a poder generar esa segmentación. Por eso cuando nosotros compramos publicidad en Facebook, Instagram o cualquier red social, se nos facilita llegar a cierto segmento o a cierto público. Ahora bien, esto no solamente se queda ahí. Tenemos, por ejemplo, los Search Engage Optimization, que son los SEO con S, que son los motores de búsqueda. ¿Qué pasa con los motores de búsqueda? Cuando nosotros hacemos publicaciones, muchas veces tomamos una fotografía, le pongo una descripción y la subo. Pero se nos olvidó un dato bien importante y es generar contenido de valor el cual pueda generar ese engagement. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a generar? Sencillo, utilizando palabras claves, utilizando hashtags relacionados a mi negocio. Yo les cuento una experiencia con una persona, siempre en un curso de marketing. Ella tenía más de 15 mil seguidores en Instagram. Se dedican a, es un geoparque que está en Metapán. Sin embargo, la pregunta era por qué ella no tenía el alcance esperado con tantísimas personas que la seguían. Cuando hicimos el análisis de sus diferentes redes, nos dimos cuenta que ninguno tenía hashtag que hablaran del geoparque. En ninguno teníamos palabras claves que hablaran del geoparque. Hablaban de cualquier cosa menos palabras que relacionaran esto. Ahora bien, ¿cómo funciona entonces el SEO? Cuando nosotros vamos a un motor de búsqueda, llámese este Google, llámese este cualquier motor de búsqueda de las diferentes redes sociales, llámese Mozilla, Edge, todos los que existen, todos los que se le ocurran, y nosotros buscamos una palabra clave, nos va a tirar o nos va a arrojar información que sí esté filtrada, es decir, que tenga palabras relacionadas. Que esté bien escrito o que no esté bien escrito por el usuario, no hay problema, porque el mismo algoritmo toma algunas palabras, algunas letras y las relaciona. Entonces, ¿cómo logramos ese posicionamiento? ¿Cómo logramos esa viralización? Es así. Claro, no voy a venir y pensar que voy a generar palabras claves para un contenido y para el siguiente contenido se la estoy cambiando. Las palabras claves deben de ser algo similar a lo que a veces utilizamos como un eslogan, como aquello que nos representa o nos hace posicionarnos. Entonces, cuando nosotros venimos y generamos un contenido, usted pudo haber hecho un buen contenido de alto valor, pero solo lo subió y sin ninguna descripción, solo ahí ese contenido y todo lo que pudo haber hecho no va a lograr el alcance. Claro, si lo vamos a lograr si estamos haciendo publicidad pagada. Ja, pero si estoy haciendo publicidad orgánica, difícilmente lo vamos a alcanzar. Entonces, aquí es donde entran precisamente las palabras claves o los hashtags claves que nosotros deberíamos de estar utilizando. Si yo me voy uno por uno y les pregunto, es más, escribamos en el chat, ¿cuáles son las palabras claves o los hashtags claves que ustedes actualmente utilizan? Quiero leerlos. Escribámoslos, porfa, los hashtags o las palabras claves que estamos utilizando en nuestras diferentes publicaciones. Ojo, las que usamos actualmente, no las que pensamos a utilizar. Si las usamos, si no, pues ahí nos dicen o nos indican
que todavía no hay. Por ahí tenemos renta de montacargas. Muy bien. Esa es la palabra clave. Muy bien. ¿Quién más? Gracias, María Catalina. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie. Palabras claves. Palabras claves. Limpieza impecable, dolor de cabeza. Muy bien. Dolor de cabeza, alivio. Hashtag no está utilizando, Gerson. Solo palabras claves. Sí, se usa hashtag, pero dependiendo de la publicación y la red social. Pero siempre va orientado a lo que estamos hablando. Por ejemplo, usamos los eslogans de nuestras marcas. Por ejemplo, en Dolofin usamos más fuerte que el dolor, fin a la gripe. Y vamos usando ese tipo de hashtag que van acompañando el mensaje central de la campaña publicitaria. Muy bien. Un café para todos. Ok, tengo, por ejemplo, ahorita tengo. Quiero ver. Benue. El Salvador, franquicia, tinta, sublimación, serigrafía. Ok. ¿Qué más tengo por acá? Ouch, ouch. Ok, grabado láser, banner, maquiladora de banner, salud y belleza. Ok, la publicidad, tiene la compañera una duda, publicidad orgánica. ¿Alguien más no conoce qué es publicidad orgánica? Ok, Lorena, ¿quién más? Ok, gracias. La publicidad orgánica es la publicidad que nosotros hacemos con los. Si nosotros tenemos ya una red social, dígase Facebook o Instagram, y hacemos una publicación, esa publicación la hacemos y le va a llegar a cierto número de usuarios con los que le han dado like a la página. Es decir, que este va relacionado a la interacción que estas tienen. Entonces, en pocas palabras, la publicación o la publicidad orgánica es aquella publicidad que nosotros estamos generando sin hacer un pago. Y la publicidad pagada, pues ya es aquella publicidad que nos permite llegar a los segmentos. La diferencia entre la orgánica y la pagada es que en la orgánica vamos a llegar a quienes de alguna manera ya le dieron like a mis publicaciones o a mi página y la interacción que éstas generen van a tener un cierto alcance. Sin embargo, en el caso de la publicación pagada, vamos a llegar o vamos a poder hacer la segmentación a quien queremos dirigir nuestro producto o servicio. Entonces, en el caso de la orgánica, es y vamos a alcanzar a aquellos que nosotros de alguna manera ya tenemos, ya son parte de nuestro ecosistema digital o de nuestro ecosistema social. Muy bien. Vamos con rutina, cotiza tus exámenes, cotiza con nosotros, transacciones en línea, pagos seguros, protección de datos, pagos en línea, pagos sin contacto. Ok, bien. Si se fijan, ahora la pregunta es, ¿estas palabras que ustedes me acaban de enviar son las palabras que utilizamos en todas las publicaciones? Es decir, ¿es las palabras claves de la marca o son las palabras claves de los productos o servicios que estamos promocionando? A ver. Son las palabras claves de los productos de la marca. Ok, aquí tenemos en el caso de Lorena, nos dice que de la marca. ¿Los demás, Fabricio? Sí, por ejemplo, nosotros va a depender de cómo es medicamento,
del componente y de lo que pensamos a temporalidad. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un producto que es antigripal, que en este caso es Dolofin antigripal, y cuando ya usamos palabras claves, ponemos como fiebre, dolor de cabeza, síntomas que van ligados a los síntomas de fiebre, a los síntomas de antigripales, y lo que frecuentemente utilizan las personas, ¿verdad? ¿Por qué me duele la garganta? Preguntas Y así Google como nos bien. desinforma, ¿verdad? Y Google nos Ajá. desinforma diciendo que tenemos. Sí, hay unas, a veces dicen que nos vamos a morir, pero no, son noticias fake. Entonces, pero al final son palabras que te ayudan como a tener mayor alcance y a posicionarte siempre en las primeras búsquedas de Google o de los buscadores que tenemos. Ok, eso es interesante que tengamos claro en el caso de un producto que estamos promocionando, pero también si nuestro objetivo o dentro de nuestros objetivos está el posicionamiento de una marca en particular, también deberíamos tener esas palabras claves para la marca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si de pronto al usuario o nuestro cliente no supo describir, pero de pronto se le vino a la mente, por ejemplo, lugares donde o empresas que me ayude con mis problemas de congestión nasal, probablemente mi palabra clave pueda que esté relacionada o pueda que no. Bueno, en el caso si tenemos claridad, pueda que sí nuestra palabra esté relacionada o el hecho de poder tener esas palabras claves para un producto o servicio también nos permite poder tener ese posicionamiento. Pero si nosotros lo que buscamos es un posicionamiento de marca como recomendación, debemos de tener como unas palabras o una frase que nos hagan sentirnos identificados. Yo los invito a que tienen acceso a la lista de reproducción, ¿verdad? De las clases. Sí, quiero que veamos la descripción de cuando termine la clase, eso les va a quedar ahí que les quede resonando en su pensamiento, que veamos las palabras claves que en este caso inglés corporativo utiliza para el posicionamiento. Veamos qué palabras claves son las que está utilizando. Ahí, por ahí hay una mini frase, algunos hashtags que nos permiten poder alcanzar estas para todos los videos que se suben, son las mismas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, si alguien está buscando algo relacionado a formación, le aparezca. Si está buscando algo relacionado a inglés, a Excel, a marketing, le va a aparecer precisamente la organización en este caso. Entonces, por eso, cuando el compañero Jonathan nos decía, yo andaba buscando una información de cómo formarme, creo que eran las palabras que él utilizaba, y de repente decía, me pareció de una cosa, de otra, de otra, porque las diferentes empresas u organizaciones utilizan esas palabras de posicionamiento de la marca. Una cosa es las palabras que vamos a utilizar para un producto o servicio y las otras deberían de ser las que nosotros estemos posicionando. No con esto le estoy diciendo, mire, usted en la publicación tiene que escribir una carta, ¿verdad? O una letanía. No. Vamos a utilizar palabras claves, concretas, que éstas nos permitan llegar a los diferentes públicos. Y por eso la importancia también de incorporar los hashtags, porque los hashtags nos van a permitir también llegar o nos posicionamos por medio de palabras claves o nos posicionamos por medio de los hashtags. Pero lo importante es que nosotros, nuestro contenido que hemos hecho, al final sí logre llegar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de marketing digital o de estrategia de marketing digital en redes sociales, al final
No solamente va a ser la publicación que nosotros vamos a hacer, no solo va a ser el video, no solo va a ser esa infografía, ese post, va a ser la combinación de elementos claves, palabras claves, hashtags adecuados, definir el buyer persona correcto, y eso nos va a permitir llegar al público o al segmento que nos es de interés. Entonces, esa es la dinámica que se hace y por eso en algún momento yo siempre les digo, ¿qué conocemos o qué sabemos de marketing digital o qué creemos que es marketing digital versus lo que en realidad es marketing digital? Muchos creen que marketing digital es redes sociales y solamente tomo una fotografía y a la buena de Dios que esta publicación llegue a los segmentos o a los públicos que me interese comprar. Marketing digital no es eso. Marketing digital es la creación de estrategias para el posicionamiento de los productos o servicios que nosotros queremos dar a conocer o, valga la redundancia, posicionar, ¿verdad? Y que eso nos permita alcanzar las metas, el crecimiento, el alcance, el mismo posicionamiento como tal dentro de un mercado o un segmento al cual nosotros nos hemos dirigido. Bien. Preguntas que tengamos, si no, pues vamos a ir haciendo una breve. ¿Quiénes no me han participado? A ver, ¿quién me ayuda? Ceci, Emily y quiero ver, Saraí. ¿Están por ahí? Saraí, Cecilia y Emily. Sí. Estar ahí Saraí, presente. ok, gracias. Saraí, el aprendizaje de este día. El El aprendizaje aprendizaje. de este día, pues me ha dejado que no es como yo creía, de solo así como está diciendo redes sociales, sino que hay muchos complementos que ayudan a realzar pues lo que es el posicionamiento de un producto, de una marca, ¿verdad? Bien. Hay otros elementos que integran. Emeline. Emeline. Está por ahí, Emeline. Ok, Ceci. Me hacen una pregunta, Carlita, ¿qué funciona los hash? Entiendo que se refiere a los hashtags. Carla. Sí, alojar. Ok, los hashtags, muy bien. En el caso, ambos nos permiten poder alcanzar ese posicionamiento que nosotros buscamos en los diferentes motores de búsqueda, ya sea a través de SEM o SEO. Y es más, le va a quedar de tarea. Apuntemos la tarea. Tarea. Yo sé que ahí está. Investigar. Investigar, investigar qué es SEO y SEM. Ahí, ¿qué es SEM y SEO? Es con S, no con C. ¿Qué es SEO y SEM? Esa les queda de tarea para mañana. Y el uso de esta, ¿verdad? Les va a quedar. Y vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien. Quiero ver. Emeline, ¿ya está por ahí? Emeline. Bien, una participa. Ay, Miguel, no lo he escuchado, Miguel. Ay, Dios mío. Miguel, el aprendizaje de este día. Hola, Sí, buenas Miguel. noches. Hola. Sí, bueno, he aprendido sobre los logaritmos. La verdad que esto es nuevo para mí. Sí, bueno, la verdad que a veces cuando uno, digamos, busca algo, aparecen mucha información relacionada a esto, a lo que uno está buscando. Y sí, ahora que ya lo explicó usted, pues ya me di cuenta que es parte del logaritmo, ¿verdad? Que hace que Algoritmo, se reúnan las algoritmo. cuentas a lo mejor, sí, para que nosotros pues tengamos la información o lo que andamos buscando.
Bien, Gracias. gracias Miguelito, gracias. Una participación más. Carlita, Ivonne, ¿qué se lleva? Normalmente yo siempre lo he hecho, o sea, yo nunca dije que yo hacía marketing digital, por eso yo estoy aquí aprendiendo. Cuando usted dice que marketing digital no es subir una foto y publicar, entonces está bien, porque eso es lo que yo quiero saber, quiero aprender y pues para eso estoy aquí. Entonces sí, he aprendido bastante en este Muy día. bien, muy bien. Sí, yo les hago énfasis, aunque algunos probablemente ya lo conozcamos, otros probablemente no, pero me gusta hacerles énfasis en esto porque muchas veces, por la misma desinformación que tenemos, se nos vende la idea que el marketing eso es, hacer una publicación. Y ya estuvo y eso es todo. Por el contrario, la verdadera razón de ser, ¿verdad? Que es precisamente los paso a paso que estamos llevando y el por qué les he ido asignando algunas actividades para que estas, cuando vengamos a trabajar ya con nuestra estrategia, se nos haga más fácil poder definirla. Así que agradecerles a todas y todos su participación. Les queda la tarea para el día de mañana. Nos vemos siempre a las 8 en puntito y a descansar, soñar bonito y pasen una bonita noche todas y todos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche, gracias. Descanse. Gracias, buenas noches. Descansen. Buenas noches. Gracias.